No hay en mi vida cómplice más hermoso que mi pequeña. En ella lo tengo todo. Todo lo que uno se propone en esta vida se puede lograr, incluso ser padre. Vivir es un riesgo permanente y para mí es un reto constante y necesario. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Ok, vamos a ver. Pedro y Juan, ¿quién es Pedro? Yo. ¿Y tú eres Juan? Sí. Bueno, pues ustedes son los demandantes de este caso. Díganme quién es Valentina, por qué la demandan y qué pidan. No, no, pero ¿qué relación tiene con ustedes? Ok, bueno. Doctora, yo vengo a demandar a Valentina, porque Valentina es la madre de mi niña de 2 años, ¿ok? Y bueno, yo la vengo a demandar a ella porque ella le mintió a Juan, ¿ok? ¿Y Juan es tu pareja? No, para nada. Juan es un amigo de Valentina, él es gay, ¿ok? Y Valentina le prometió a él, le hizo una promesa de que ella iba a salir embarazada de él, ¿ok? Y bueno, y después ellos iban a criar, Juan y Valentina le iba a entregar el niño a Juan, y Juan, pues, lo iba a criar para él, lo iba a tener para él, ¿ok? Pero tú estás aquí demandándola a ella. Yo porque estoy demandando a ella porque tú eres el padre de una niña. Yo soy el padre biológico de la niña, ¿ok? Ok. Eso se descubrió, pues Juan le va a contar cómo se descubrió esa historia. ¿Pero tú qué quieres? ¿La custodia de la niña? Yo quiero la custodia. Sí, yo vengo a exigirle a usted que nos ayude, que me ayude a mí, porque yo soy el padre biológico de la niña, que me dé la custodia de la niña para yo criarla junto a Juan, ¿ok? Porque, o sea, lo que pasa es que yo no estaba preparado en el momento de que yo le cuento la historia. Yo salía con Valentina, ¿ok? Ajá. Hace 3 años atrás, yo salía con Valentina en moto. Bueno, a mí me gustaba Valentina porque Valentina era una muchacha alocada, ¿no? Salía, le encanta el peligro, ella ama retar a la vida. Por eso yo no quiero que mi hija esté con Valentina, ¿ok? A ella le encanta la adrenalina, ¿ok? Entonces yo considero que ella no puede tener a mi hija. ¿Qué es lo que hace ella que es tan peligroso? Tentar contra la vida. ¿Pero ¿okay? cómo? ¿Pero qué? ¿Se trata de suicidar con una pistola, con una bala? Hace 3 años atrás, cuando yo salía con Valentina, estábamos en una carrera de motos en Orlando, ¿ok? Hace 3 años, y ella se montó en una moto a picar 300 kilómetros por hora, tuvo un accidente donde quedó inconsciente por 2 días, ¿ok? Okay. Entonces, ahora, o sea, si que le a ella pasa le gustan esto, los deportes estos de alto riesgo, sí, este claro, tipo claro, de cosas. Son deportes extremos, a ella le encanta hacer deportes extremos. Entonces, si le pasa esto ahorita a mi hija, a ella, ¿con quién queda mi hija? ¿Contigo? No, porque yo no tengo, ella no tiene mi apellido ni nada. Ella nunca me dijo a mí que esa hija era mía. Bueno, pero es tu hija, ¿no? Claro, ¿tú mi tienes hija prueba biológica ahí? Sí, ¿tienes algún examen de ADN? Sí, sí, déjame ADN. Ver. Sí, déjame ver el examen aquí, de ADN. Para que usted vea que esa es mi hija. O sea, aquí dice que tú eres 99.99 el padre biológico. Claro, pero ¿qué pasa? De esta criaturita. Que la niña se crió con Juan. Desde que nació se crió con Juan. Ajá. Ok, entonces Juan, bueno, cuéntale sí, a la doctora lo que está pasando. Buenas noches, yo me llamo Juan y yo supuestamente soy el mejor amigo que tiene Valentina. Yo hice un acuerdo con ella de que ella me iba a prestar el vientre de ella para yo ser padre porque yo soy gay, o sea, a mí no me gustan las mujeres. No, pero no es el vientre nada más, te estaba dando sus óvulos, el vientre. Sí, claro, pero ella era mi mejor amiga, ella me quiere como un hermano. Ajá. Y entonces quedamos en el acuerdo de que ella me iba a prestar su vientre para que yo pudiera cumplir el sueño mío de ser padre, y lo cual, acordamos de que ella, al cabo de los 3 meses, cuando tuviera la niña, que ya le diera a mamantar y esas cosas, entonces ella me iba a entregar la niña y ella no iba a tener más nada que ver con la niña. ¿Y cómo tú la inseminaste a ella? No, porque yo en algunas ocasiones, 3 o 4 ocasiones que tuvimos, yo me emborraché con ayuda de ella, y entonces ella me dijo que al cabo de los 2 meses casi... ¿Tuvieron sexo? Es lo que te estoy preguntando. Sí. Tuvimos sexo y como en la tercera o la cuarta ocasión, entonces ella me dijo que había quedado embarazada. ¿Y tú asumiste que era hijo tuyo? Claro, yo obviamente, como era el sueño mío de ser padre, yo, o sea, acepté la responsabilidad porque yo fui el que hizo le propuso a ella de que me prestara su vientre para yo poder ser papá. Yo la quería tener y fue lo que habíamos acordado. Entonces, por 2 años tú estuviste presente, sí, en la vida de esta criatura. Siempre estuve presente. Yo me la llevaba a los fines de semana, ella me dejaba llevármela y yo siempre le decía a ella que cuándo me la iba a dar, porque el acuerdo que habíamos hecho es que a los 3 meses ella me la iba a entregar. Claro. Y después ella me empezó a decir que le diera tiempo, que necesitaba más tiempo,
que no estaba preparada para entregármela. Le hizo un fraude. Y, o sea, me engañó todo el tiempo, me estuvo, o sea, alargando el tiempo, con lo cual ella nunca... ¿Y cuándo tú descubres que no es tu hija biológica? Porque yo, o sea, mi pareja siempre me estuvo diciendo, cuando la niña ya empezó a crecer, de que la niña no se parecía en nada a mí, y entonces yo, por complacerlo a él, acepté ir a hacer un ADN, y el cual dio positivo, o sea, dio negativo, que y tú no eres el padre de la... Y aquí tengo las pruebas de que yo no soy el padre de la hija. Que tú no eres el padre biológico de la niña. Okay. Efectivamente, 0% de probabilidad de paternidad. Pero esas pruebas a mí no me importan porque yo quiero a la niña, o sea, que es mía. Yo la tuve criando los 2 años esto y a mí esas pruebas no me interesan. ¿Hace cuánto que tú no ves a la niña? Bueno, ella hace alrededor de 4 meses que no me deja verla. No te deja verla. Desde que yo le fui a reclamar cuando me hice las pruebas del ADN. O sea, que llevas 4 meses. Pero sí sigue recibiendo, yo le pago a ella $1,000 mensuales por la niña. Y ella, y ella lo sigue aceptando. Ella te sigue aceptando la plata. Nunca le he pedido dinero. Ella siempre lo ha aceptado, todo el dinero y todo lo que le he dado a la niña. Nunca le he puesto una tarifa, nunca le he pedido dinero. Nunca. Pero ella se aprovecha de él porque ella sabía que ese hijo era mío. Ok. Perfecto. Hacemos un corto receso y a la vuelta, Valentina, respondes a la demanda. No se vaya. Preste atención porque esta demanda tiene un poco de complicación en los hechos. Pedro demanda a Valentina porque él es el padre biológico de una niña que ella tuvo, tiene 2 años, pero que todo el mundo creía que era hija de Juan. Pedro quiere que Juan sea la persona que comparta la crianza de esta niña porque ambos consideran que ella no está apta para ser madre. ¿Cuál es el plan con la niña? Yo quiero entender cuál es el plan. Bueno, doctora, mi plan es... Mi madre se viene de Venezuela, ya que se enteró de esta situación que está pasando aquí, ¿ok? Yo le dije que se viniera, yo voy a alquilar un departamento más grande, ¿ok? Para que la niña esté más cómoda en mi casa, ya que en su casa tampoco tiene las comodidades que se merece una niña, ¿ok? El bienestar que nosotros le podemos brindar en mi casa. Pedro ya está coordinando un alquiler cerca del apartamento donde yo alquilé, ¿ok? Para así criarlo en conjunto. Juan es la figura paterna que okay. La niña tiene desde que nació. Perfecto. Buenas tardes, doctora. Yo estoy aquí, ¿verdad? Porque yo llegué a un acuerdo con Juan de que evidentemente le iba a prestar mi vientre para tener un hijo que él tanto deseaba. Yo en el momento no estaba preparada para tener un hijo, ¿verdad? Luego que quedó en estado, fui sintiendo cada día los cambios, ¿verdad? Fui cambiando de parecer mientras sentía a la bebé, mientras me pateaba la barriga, mientras salía, o sea, ya me estaba haciendo la idea de que iba a ser madre. En el momento que me dan los dolores de parto, ¿verdad? Se me adelantó, llego al hospital, todo. Cuando doy a luz, que veo a la bebé, ¿verdad? La conexión que yo sentí con ella, o sea, fue demasiado fuerte. O sea, ya el pacto con él para mí había roto. Entonces los pactos tuyos son flojos. Sí, lo que hizo fue romperlo todo. Es una farsante. Tú eres ella es una mentirosa. Los pactos para ti son flojísimos. Ella todo y claro, aquí no había nada por escrito. Ella siempre él no podía obligarte a nada porque ustedes... La amistad, señores. Liberal. La amistad, nada por escrito, nada concertado, nada legalmente establecido. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, fueron pasando los días... O sea, el acuerdo era 3 meses mientras le amamantaba, mientras ella iba creciendo un poco más. En esos 3 meses, ¿verdad? Mucho menos quise dársela a él, ¿verdad? Al verle la cara, al verle la sonrisa, al verle todo a esa bebé. ¿Tú sabías que esa no era hija de Juan? Sí. ¿Desde cuándo tú lo sabías? Desde siempre. ¿La concepción? Sí. O sea, tú sabías cuando habías quedado embarazada de Pedro. Sí, ella fue la que me lo dijo. Entonces, yo no le hice saber eso a Juan, ¿verdad? Por no romper, o sea, el sentimiento que él tenía con la bebé y porque Pedro nunca estaba interesado en tener hijos. O sea, en nuestras conversaciones hace años, ¿verdad? Siempre, o sea, no era anti eso, o sea, eso no le importaba para nada.
Y no, como no, tenía pero, tanto oye, tiempo pero sin saber de él. Pero aquí tampoco me interesaba. No, no me interesaba. No, ya no le gustan luego, los niños para a ver, nada. ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti de verdad? Cuéntame, ¿qué te gusta? A mí me gusta la adrenalina, me encanta. Me encanta montar en motos de carrera, me encanta ir a carreras callejeras de carros. Ajá. Me encanta lanzarme en Benji, me gusta subirme en el último piso de un edificio y caminar por las orillas. Ajá. Me encanta el vértigo, ¿verdad? Ella no puede tener a mi hija. Me gusta montar en bicicletas, la niña en segundo ¿verdad? Plano en colinas, de donde hay abismo, ella... todo eso me gusta. Ok. Lo primero pero de ella nunca es la adrenalina. En mi vida he puesto en riesgo la vida de mi hija. O sea, mi hija yo no me la llevo. No, es la tuya la que pone en riesgo. Sí, pero sí. Ella no pasa tiempo con la niña tampoco. Pero tampoco yo diría que riesgo, porque o sea, eso para mí es como una diversión, como quizás un vicio. O sea, no fumo, no tomo, pero antes me tenía gusta la adrenalina. Antes tenía Juan que le cuidaba a la niña, ¿verdad? Ahora ¿quién tiene que le cuidar a la niña? Nadie. Se la puede llevar yo vivo un día con y mi la pone en peligro. ¿Verdad? Mi hermana se encarga de la bebé cuando yo no estoy, sea trabajando, ¿verdad? O haciendo los deportes. O sea, haciendo los deportes. No la dejo con nadie que pueda arriesgar su vida, ¿verdad? Lo único que hacía era dejarla con Juan y con mi hermana, con más nadie. ¿La dejaras con Juan? Sí, ella la dejaba antes con Juan. Semana. Un fin de semana, un día. Yo no es que practico eso todos los días. Puede ser una pero semana, puede ser un día a la semana, puede aparte, ser ¿qué dos es lo que ahí en tu mano? Aquí tengo ilegal. Pruebas de que la niña está en perfecto estado, la llevo cada 3 meses al pediatra, ¿verdad? No está desnutrida, está en perfecto estado mi hija. Ok, perfecto. ¿Tú tienes testigo? Sí. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Pues sí, una niña que está creciendo bien, normal, y parece estar en perfecto estado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Daniela. Daniela. Ok. ¿Tú quién eres? Yo soy la hermana de Valentina. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me das tu declaración. No se va. No se va. Los enredos de los seres humanos son increíbles. Pero existen. Hay que enfrentarlos. Pedro está aquí demandando a Valentina y pidiéndole la custodia de su hija, que tiene 2 años de edad, pero que todos pensaban que era hija de Juan, que es el mejor amigo de Valentina y que es gay, y ellos habían hecho un pacto donde ella iba a quedar embarazada para eventualmente darle al hijo a él para que lo criara con su pareja. Pero Pedro ahora ha decidido que él quiere la custodia de la niña para eventualmente compartir la crianza con Juan, que es quien ha estado criando a la niña por los últimos 2 años. Ella no tiene objeción en que Juan siga viendo a la niña, pero ella quiere su hija criarla a ella, su hermana la está ayudando. Eso fue lo que tú me dijiste. Aquí está la hermana. Buenas tardes, doctora. Yo vengo como testigo de Valentina, él tapa toda la hermana. De que esa niña siempre no le falta así. Nada, esa niña está bien cuidada. No veo eso como una excusa. Yo acepto que mi hermana tiene problemas de inmadurez, podría decirlo. Ella desde pequeña ella le ha gustado esas loca, cosas. De remate. Esos retos. Era la niña era que sobresalía siempre montada en el balcón, desde arriba, se perdía. Pero tú no piensas que una madre que tiene estos gustos y que se pone en riesgo ella, aunque ella no lo ve como riesgo, es un riesgo, pero tú lo reconoces que es un riesgo. Sí, es un riesgo, doctora, es una mujer que no debiera tener custodia de una criatura, porque al final, si tú no te cuidas tú como madre, ¿cómo vas a cuidar a tu hija? No sé, pero lo hace bien. O sea, de verdad, ella ama a esa niña, la amamos. O sea, Juan es testigo, Juan no puede decir que ella es mala madre. Juan también ama a la niña. No, pero yo también quiero a la niña. Ustedes tienen un testigo, pasemos al testigo de los demandantes. Sí. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis, doctora. Luis, ¿y tú quién eres? Yo soy el exnovio de Valentina. ¿Otro? Porque Pedro es uno. Ella es una descarada. Bueno, doctora, ella vivía así todo el día. De moto en moto y hombre en hombre. Yo tuve una relación con Valentina el año pasado. Duramos unos meses. Terminamos hace mucho tiempo.
Hace unos 7 meses atrás, bueno, teníamos una relación muy bonita. Hace unos 7 meses me da la noticia de que estaba embarazada, que estaba esperando un hijo mío. Bueno, para mí fue la mayor felicidad. Un mes después me llaman del hospital diciendo que Valentina había sufrido un accidente, que producto de una asfixia. Realmente no entendía, me fui corriendo al hospital a ver qué había sucedido. Y bueno, yo le entregué a producción una prueba de lo que nunca ella va a hizo y lo que hizo, sí, lo que no hizo la pérdida de mi bebé. Ella nunca va a cambiar. Ok, señor director, déjeme ver las imágenes. Puede ser el reto del condón. Abres el condón. Lo sacas. Dejas que llene bien de agua. Espera que llene ella más empezó a hacer eso lleno, con sus que amigos. Pueda acabar la cabeza. Creo que ya está listo. Qué divertido será esto. Asfixió ahí, quedó inconsciente. ¡Sáquelo, sáquelo! No está con la hermana, mira, esa es la hermana. Ella está loca, loca. ¿Y tú estabas participando de este reto? No, yo llegué en ese momento. Ellas estaban en un party en la casa, yo llegué, estaba de paseo con la niña, acosté a la niña y escucho los gritos que ella estaba asfixiada. Aquí yo tengo la prueba de cuando fue ingresada al hospital. Pero yo pensé que ella no iba a volver a hacer eso. Me lo prometió, le dije que buscáramos ayuda psicológica, doctora, porque la niña no va a estar mejor en otros brazos que los ella de nosotros. Ella es responsable, siempre va a ser lo mismo. Nunca va a cambiar. Perdóname. No te lo voy a decir en cubano. Fue un juego, fue un juego. No, no, esto no puede ser un juego. Esto es una anormalidad. Esto es un fallo en tu raciocinio. Tú tienes un problema de razonar. Y por favor, llámame a los expertos que vayan entrando aquí, al doctor Irizarry y a la psicóloga. No, no, no. Sí, ya tiene que tener problemas en la cabeza. Bueno, ya, tú tienes un... para mí, o sea, yo me imaginaba otra cosa. Pero doctora, yo me comprometo... No. Sí, tú te vas a comprometer, que sería muy bonito, porque tu niña va a vivir muchos años. Pero que esté contigo durante el momento en que tú te puedas... Doctora, yo no sé si uno se puede curar de la normalidad. No, es que no sé. Voy a perder mi bebé. Sí la aprendí. Siempre va a ser la misma, Valentina. Mira, esta muchacha entró al hospital inconsciente, con falta de oxígeno, síncope, pero resultado, bueno, abortó, tenía 7 semanas de embarazo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué perdió un bebito con este...? ¿Qué tipo de juego es esto? ¿Qué anormalidad es esa? Es que eso está en todas las redes sociales. Pero ¿y tú haces todo lo que los anormales hacen en las redes sociales? Se veía normal, no se veía ¿Pero grave. ¿Cómo se va a ver normal? ¿Y tú sabías que tú estabas embarazada? ¿Se lo habías dicho a él y todo? No, bueno, es que nunca... Si estás hablando de un embarazo y una... ¿Cómo se pierde un bebito como de asfixia tú? A ver. El problema es que ella está buscando el rush de adrenalina, ¿verdad? Lo que habla. Esto va a darle esta sensación, ¿verdad? De ella sentirse bien, de bienestar y de más energía. Pero esto en el cuerpo está subiendo y bajando la presión sanguínea y asimismo el flujo de sangre al cerebro. Entra menos oxígeno, además del problema que ella ya estaba causando en el caso de que el condón se le pegue en la cara, recibe... menos oxígeno en esos momentos, la impresión, el susto, causa que ella tenga un síncope, vasovagal, y al bajar la presión, entonces... Pierde el bebé. Puede perder el conocimiento, y esto es un estresor que puede hacer que pierda el bebé. Bueno, doctora, pero entonces aquí tiene que haber algo extraño. Bueno, aquí estamos viendo una adicción. Esto es como la adicción a las drogas, adicción al juego... adicción al alcohol. Esta muchacha está presentando con una personalidad adictiva por los comportamientos de ella. Vemos que es una adicción a lo que es la dopamina, que es la hormona implicada exactamente en la adrenalina. Y esto da directamente a los centros de recompensa en el cerebro. Mira, doctora, lo tuviéramos que tratar con una persona adicción. Que tenga esta adicción puede estar poniendo en peligro a su hija. Claro, totalmente. Claro que sí. Entonces esto hay que hacerle un tratamiento como si ella fuera adicta al alcohol, a las drogas. Eso es correcto. Estoy una terapia cognitiva, tratamiento. Diríamos nosotros, que es la más indicada para este tipo de condición. Ok, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo fe que los tratamientos ayudan a las personas que tienen doctora. Este tipo de adicciones.
Y yo no le quiero robar la oportunidad a esa niña de tener a su madre en su vida si ella se mejora. Pero todo depende de ella y del tratamiento. Este tratamiento puede durar 9 meses a 1 año. Exactamente. ¿Verdad? Eso lo he aprendido de ustedes a través de los años, yo también. Correcto. Ok. Por los próximos 9 meses a 1 año, la custodia de la niña la va a tener Juan. Gracias, junto con tu hermana compartida. Pero la niña no va a vivir en la casa tuya, va a vivir en la casa de Juan. Para que tú no tengas acceso a la niña. El tiempo que tú la quieras visitar y que tenga para que ella la vea, pues ella la puede ver bajo la supervisión. Pero Juan no está acto en su casa tampoco, pero la niña está cómoda. Pero yo siempre he tenido casa. La niña. Yo, no, 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 yo pero mientras que ella esté en esa casa, yo no me voy a sentir tranquila. Prefiero sacarla ella de la casa, pero no acá la niña está bien en la casa. ¿La sacamos si la a ella? ¿La podemos sacar a ella de la casa? Yo no sabía que era tan grave, que era una adicción. No, doctora, te la vas niña no puede estar de la casa, ella. Ya. Me voy y mi hija queda con mi hermana. Y con Juan. Juan me la quiere quitar. Juan no te la va a quitar. Juan no tiene derecho ninguno de quitarte esta niña. Tú cállate, a ti no te voy a dar nada. Tú no tienes interés ninguno gracias, por esta doctora, niña. Gracias. Sí la tengo. Tú estás aquí, de abogado de Juan. Tú y Juan, tu hermana fuera de la casa por un periodo de 9 meses a 1 año hasta que tengas un certificado de que esta adicción se terminó en tu vida. Acepto. Esa es la decisión. He dicho, caso cerrado. Sea porque, señores, no se enreden tanto en la vida, por Dios. La vida es más simple que todo este enredo. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias.